Sí, íbamos a empezar, pero el productor se niega a mostrar que hemos ganado Martín Fierro. Así que, bueno, el productor trabaja para otro canal. Trabaja para otro canal, Bocacci. ¿Eh? ¿Y la estatuilla es para? Gustavo Silvestre, minuto 1, C5N. Laura Díaz Olmo será la encargada de entregar este reconocimiento a Gustavo Silvestre. Gustavo Silvestre es periodista, locutor y profesor de historia, reconocido analista político de la actualidad argentina. Tiene una extensa carrera profesional en el ámbito periodístico en diversos diarios, radios y canales de televisión de alcance nacional. Hasta fines de enero de 2011 condujo el programa A Dos Voces en la señal de cable TN junto a Marcelo Bonelli, pasando luego a la señal América 24 del Grupo América, donde está hasta el 2014. Esta noche será el Martín Fierro por el noticiero Minuto 1. Gracias, muchas gracias a los colegas de APTRA. Por este reconocimiento que obtuvimos anoche como mejor conducción masculina. El año pasado este programa ganó el Martín Fierro como mejor programa periodístico. Y un agradecimiento especial nuevamente a los colegas de APTRA que año tras año mantienen estos premios, muchas veces criticados, muchas veces incluso muy vapuleados, pero que realmente son un reconocimiento importante año tras año para el trabajo de todo un año. Anoche lo decía, les agradecía a mis compañeros Alejandro Berkovich, a Mariano Hamilton, con quien compartí, y a la producción de este programa, Nicolás Bocacci y a Fabricio Cardelli, por el esfuerzo permanente, porque cuesta armar un programa diario, cuesta armar debates plurales como se arman en este programa, cuesta hacer la producción. Y también reconocer y agradecer en un momento difícil de los medios en la Argentina a las autoridades de C5N, al grupo Indalo que tiene esta empresa y que pese a muchos obstáculos sigue invirtiendo en estos medios, sigue promoviendo estos medios, siguen apostando por la pluralidad en estos medios. Y los que somos los trabajadores, en este caso de este grupo, también tenemos que hacer este reconocimiento en momentos, reitero, difíciles para los medios en la Argentina. Así que muchas gracias a usted, que diariamente y desde enero de este año hasta agosto nos ha puesto en el sitial número uno del rating de lunes a viernes, ganando esta franja. Porque tenemos un compromiso, como lo digo habitualmente, con la realidad. Mostrar lo que duele, lo que acontece diariamente en nuestro país y no engatusarlo con otras cuestiones. Así que muchas gracias a todos y gracias a usted por acompañarnos diariamente. Bueno, aquí largamos el programa de esta noche. Con el hashtag Operación Aranguren nos puede acompañar también a partir de este momento. Ya se encuentra el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, esta noche con nosotros. Vamos a hablar mucho sobre en qué momento está el peronismo y cómo son frente al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? También está el diputado nacional Edgardo De Petri y el diputado nacional Leandro López, que le había dado recién mal el apellido, Leandro López. Bueno, ¿y por qué decimos Operación Aranguren? El gobierno, en un relato cotidiano que arma sobre distintos temas, hoy presentó que, bueno, el bueno de Aranguren finalmente tuvo en un gesto de prácticamente héroe nacional vender sus acciones. Hace 9 meses que desde distintos sectores de la vida política, pública de la Argentina, se le venía marcando las incompatibilidades manifiestas que Aranguren tenía como ex CEO de Shell y actualmente como ministro de Energía. Está denunciado, hay una causa judicial sobre este tema y sobre la venta de gas que hizo a Chile. La propia Elisa Carrió en su momento lo manifestó que era incompatible que Aranguren esté en el Ministerio de Energía y siga teniendo los 16 millones de pesos de acciones en Shell. ¿Y por qué decimos la operación Aranguren? Porque está clarísima. La propia Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, que primero dijo que era un caso complicado, que después les sugirió que, bueno, que deleguen la firma en algún subsecretario, o para arriba o para abajo,
sacó en las últimas horas un dictamen muy light, donde le aconseja que se desprendan de las acciones, ¿no? Ayer lo comentábamos aquí. Y qué casualidad, justo hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el medio de este Davosito, anunció con bombos y platillos que Aranguren había vendido las acciones de Shell. Es realmente una puesta en escena, un armado, porque durante nueve meses se tomó el gobierno, la Oficina Anticorrupción, para determinar que era incompatible o que debía vender o que éticamente no correspondía. 9 meses se tenía. El gobierno quiere presentar muchas veces estas acciones que son, que no deberían ocurrir, que van con lo que muchas veces el propio gobierno quiere hablar de transparencia o actos de republicanismo, y después quiere dar vuelta. No admite que se equivocaron, bueno, miren, ¿no? Mire qué diferentes que somos. Lo intentaron hacer con Gómez Centurión, pero le salió muy mal. Se les ha complicado muchísimo a nivel judicial lo de Gómez Centurión, y vaya a saber si Gómez Centurión puede volver a la aduana, porque día a día que pasa, la situación judicial se va más comprometida y la interna es cada vez más comprometida. Entonces, forma parte esto de un relato que el gobierno quiere vender cuando hacen una acción que está mal, que en este caso era una incompatibilidad manifiesta, después lo quieren vender o presentar como un acto de transparencia o republicanismo. Y hoy justamente fue en este foro, el Davosito, como lo llama Berco, que el presidente Mauricio Macri anunciaba que su ministro había vendido las acciones. Yo estoy a favor y estoy dando el ejemplo todos los días de que quiero una Argentina con transparencia, con ética, que acabemos con estos cuentos bochornosos de corrupción que tuvimos en el pasado, pero en el caso, y que a veces las formas también cuentan, ¿sí? Y son importantes, por lo cual valoro el gesto de Aranguren. Pero la actividad de Shell en la Argentina respecto a su actividad global es irrelevante. O sea, nada de lo que haga la Argentina en los próximos años cambiaría el precio de las acciones de Shell. Pero igualmente, el señor Aranguren tuvo el gesto y se desprendió de las acciones, porque él, como la mayoría de todos los que estamos en esto, estamos jugados por la Argentina. Bueno, allí estaba, anunciando el presidente con bombos y platillos esta acción. Ahora, después le vamos a preguntar también a Berco, que estuvo en los pasillos hoy, del Centro Cultural Néstor Kirchner, que otro va en contra del relato original. El gobierno lo pretendía cerrar al inicio, lo criticó muchísimo, y hoy es el lugar que usa prácticamente a diario como lugar de los grandes escenarios que el propio gobierno prepara, ¿no? Pero enseguida después también Berco nos va a comentar sobre esto. Desde la oposición criticaron esta acción de Aranguren. El diputado Rodolfo Tailade decía lo siguiente. Que el daño ya está hecho, porque las vendió después de 9 meses de haber sido ministro de Energía y responsable principal del mercado energético en Argentina. Y al mismo tiempo ser un hombre de Shell, ex presidente de la compañía y accionista por más de $1.000.000. De hecho, ganó 40% en un año. Así que si se desprendió ahora, como dice Macri, cosa que dudo, habría que chequearlo, porque hasta ayer no la había vendido y hoy a la mañana vendió, raro. Pero bueno, más si es verdad, lo hizo tarde. Igual que Alonso, que intervino tarde. 6 meses después de la denuncia que le hicimos, previo al tarifazo, previo a hacer los negocios con Chile y previo a que le otorgara 7 licitaciones a Shell de gas natural licuado. Bueno, y hoy el propio Aranguren, claro, acá es justamente lo que decía el diputado Tailade, lo que la justicia está investigando en algún aspecto, ha denunciado, ¿no? Y ahí es donde va a surgir la incompatibilidad, que ha hecho acciones que han beneficiado indirectamente a la empresa Shell. El propio Aranguren lo anunciaba hoy de esta forma.
Sí, lo que dijo el presidente, se lo comuniqué a él anoche en el mercado electrónico, en la presencia de un escribano público para que constatara, porque como se hace en el mercado electrónico, hay que constatar vía la lectura de pantalla la operación que se realizó. Concreté lo que es la recomendación que dio la Oficina Anticorrupción. Yo estoy convencido, y lo dijo la misma Oficina Anticorrupción, que no tenía ningún tipo de incompatibilidad y que legalmente estaba en condiciones de mantener esa pertenencia o esa participación accionaria, pero a partir de la recomendación, para evitar que esto sea un obstáculo en lo que es realmente importante, que es recuperar la energía por la Argentina, decidí o tomé la decisión de desprenderme de ellas. ¿Cuánto fue esa operación? Perdón, la infidencia. Pero es lo mismo que yo le pregunte cuál es su sueldo, si se puede saber. Yo tenía 60.000 acciones y las vendí, a valores de mercado, obviamente. Bueno, ¿se sabe, Berco, a qué valores de mercado se vendió? Los valores de mercado implican que Aranguren la vendió a miles o cientos de actores distintos en el mercado. Pero sí, se sabe cuáles son los valores de mercado, los tiene anotados aquí Mariano Hamilton. Y la verdad es que en los últimos 8 o 9 meses no fue una buena inversión haberse quedado con esas acciones, ¿no? Sí, así es. Él tenía 13.188.000 millones de pesos en acciones y las vendió con un aumento del 13%, o sea que ahora que ganó 1.714.000 pesos y en total le quedaron 14.902.000. Así que el valor de mercado era de 21,43 euros por acción cuando él las tenía en su poder, cuando asumió y hizo la declaración jurada, y ahora las vendió a 22,08 euros por acción. Pero, exactamente, el 12 de julio estaban 25,25, o sea que perdió plata, porque si las vendía el 25 de junio, el 12 de junio hubiera ganado dinero. Y hay que hacer una aclaración, porque nobleza obliga, digamos. Había conflicto de intereses, lo terminó reconociendo el gobierno, pero ninguna de estas fluctuaciones en el valor de la acción de Shell Internacional se debió a lo que hizo Aranguren como ministro acá en Argentina, que es un país todavía marginal en la operatoria mundial. Dijimos tantos números que, para que quede claro, desde que empezó su mandato hasta ahora ganó 1.714.497 pesos por el aumento de esas acciones. Bueno, muy bien. Hoy quedó inaugurado el Davosito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un foro de inversionistas de la mano de, hoy algunos medios lo comunicaban, Richard Atías, que es el organizador de estos foros en distintas partes del mundo, que también está denunciado por los Panama Papers. Richard Atías, el organizador de este foro, está denunciado también por los Panama Papers y suele organizar este tipo de foros en las Bahamas, justamente, ¿no? Y en otros lugares. Acá también se están marcando, lo vamos a estar analizando enseguida con los invitados, ¿no? Dos realidades, porque el gobierno hoy ha vendido como que la Argentina ya está en el mejor de los mundos, que las inversiones con este foro ya han llegado hoy, como que la Argentina ha salido de la recesión de un día para el otro, pero también la dimensión que hay que tomar, si muchos de estos inversionistas primero van a llegar a invertir en la Argentina. Fíjese que hoy se conoció el dato, por ejemplo, que mientras el gobierno hace diariamente esfuerzos por las relaciones carnales con Estados Unidos, la inversión de Estados Unidos ha bajado 14% en la Argentina. Y es bastante menor. Cuando hay muchas fotos, pero inversiones de Estados Unidos todavía no han llegado. Y hay que ver el valor de estas inversiones o cuánto van a derramar sobre la población que necesita de inversiones para que crezcan los empleos, este tipo de inversiones. Pero estuvo hoy Berco durante todo el día allí en el Davosito. Sí, Gato, y tenemos algunas notas que nos llevamos de allí. Primero habló Macri, habló el presidente de la Nación, arrancó con un discurso arenga para los empresarios presentes, que ahora vamos a ver. Tienen dos velocidades. Una es la euforia de los empresarios extranjeros que vienen y ven oportunidades en nichos de negocios muy específicos, que son los que el gobierno considera atractivos y los que promociona como lugares donde les conviene poner el dinero, que son infraestructura, minería, agro, turismo, y el ritmo de los empresarios locales, que son mucho más cautelosos. Los empresarios top locales, que hoy mostraron su cautela, dijeron hace falta marco regulatorio, hace falta mejor infraestructura antes de invertir y más certidumbre sobre el horizonte político. ¿Pero qué decía el presidente? Esto inicialmente. Vimos demasiadas épocas de encantamientos con recetas mágicas. Y eso nos trajeron frustraciones y nos llevaron a crisis
terminales como la del 89 y la del 2002. Hace 9 meses, la Argentina estaba al borde de otra crisis. Había miedo y resignación por el futuro. La corrupción era evidente y el Estado nos mentía. Pero los argentinos decidimos cambiar. Reaccionamos a tiempo y logramos evitarla. La sociedad argentina cambió. Ahora quiere más. Recibimos un país en recesión, con altísima inflación. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. Bueno, esto es lo que decía el... Ahora, el presidente dijo, recibimos un país en recesión. Sin embargo, el INDEC de Todesca marcó 2,1 de crecimiento para el año pasado en la Argentina. Sí, pero más allá de eso, en el propio brochure, en el propio folleto, sí, que le repartían a los inversores... En inglés, ¿no? En este foro, sí, sí, estaba todo en inglés. Los discursos, incluso el de Paolo Rocca fue en inglés. O sea, todos los primeros discursos, salvo el del presidente, fueron en inglés. El idioma de los negocios que se instaló por un rato allí, como un lugar extraterritorial. Pero en el folleto que le daban a los inversores... Se destaca que Argentina tiene el índice de desarrollo humano más alto de América Latina y uno de los índices de Gini más bajos de desigualdad de América Latina. Con lo cual, la pesada herencia ahí no aparecía. Aparece en los discursos, pero a la hora de mostrar el país como atractivo para los inversores, el discurso es otro completamente. Bueno, ocurrió lo mismo cuando se vendió con el tema de la renegociación de los fondos buitres. Exactamente. Se planteaba otro país diferente al que el gobierno instaló aquí como parte del relato de la pesada herencia, que después choca contra esta realidad, ¿no? Y también choca contra lo entusiasmado que se veía muchos de los empresarios que por primera vez entraban al Centro Cultural Kirchner. Que dicho sea de paso, tampoco se menciona así en el evento, es CCK, y algunos, la mayoría de los medios que están publicando crónicas sobre esto, algunos incluso caen en la redundancia de poner Centro Cultural CCK, como las dos cosas, digamos, con tal de no poner la palabra. Pero, y ustedes saben que yo no soy un nostálgico del siglo anterior, pero la verdad que llama la atención, es un esfuerzo onda la desestalinización en la Unión Soviética. O el peronismo. O el peronismo en el 55. Claro. Bueno, lo concreto es que los empresarios que nunca habían entrado al CCK estaban embelesados, no podían creer a lo que estaban asistiendo, la ballena azul, los salones arriba, abajo. El presidente sí lo conocía bien porque su padre lo manejó hasta la estatización del Correo Argentino, que estaba en manos del grupo Macri. Pero miren el optimismo con el que hablan el CEO para el hemisferio occidental y el CEO local de JP Morgan, el banco que colocó la mayor parte de la deuda que el gobierno tomó en el mercado a lo largo de estos 9 meses de gestión. La recesión y el hecho de que no se venda en el mercado interno, ¿cómo influye a la hora de decidir una inversión en Argentina? Bueno, se toman muchísimos factores. Por ejemplo, la decisión esta se tomó en diciembre del año 2014, pero antes de eso hubo un proceso bastante largo donde se evaluaron una cantidad de ciudades y países del mundo. Con el mercado interno así deprimido, ¿es un momento para que lleguen inversiones en otros sectores que no sean finanzas? Hay mucho para invertir en este país. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de petróleo y gas, estamos hablando de bienes mobiliarios. Hay muchísimo para hacer, sin duda. ¿Y no tiene que ver con las ventas locales? No, tiene que ver. O sea, obviamente si la economía no funciona, poca gente va a invertir, pero hay una expectativa de que ya estaríamos saliendo de la recesión y el año 2017 va a ser mucho mejor que este. La expectativa de JP Morgan, que está abriendo en Argentina lo que ellos llaman un hub, un núcleo de sus negocios, que dicen está contratando 50 personas por día. Claro, son números que hablan de una fiesta en un sector, por eso hablábamos de dos velocidades. Este hombre, Facundo Gómez Minujín, el CEO para Argentina de JP Morgan, me decía, en la City hay desempleo cero, ¿eh? Al revés, nos está faltando gente. Tenemos que ir a las universidades a robarnos gente por el auge que vive el sector. No es la realidad de la construcción, lo dijo Eduardo Levi Yeyati, dijo, faltan ingenieros, sobran albañiles, y no es la realidad tampoco del comercio ni de la industria, que tienen despidos y suspensiones por doquier y que admite el propio Ministerio de Trabajo. Pero habló también Andrew Liveris, que es un australiano, el CEO global de Dow Chemical. Este hombre,
Fue la niña mimada del evento, el que abrió, moderado por Patricia Chaniot de CNN, dijo: no les conviene a ustedes ni a nadie producir más bienes intensivos en mano de obra. Esto generó una gran discusión porque el propio Paolo Roca le respondió, el dueño de Techint, en el mismo panel, le respondió y le dijo: nuestro principal desafío es generar empleo para toda la población. Claro, los empresarios locales miran la sostenibilidad política y social del proceso. Los empresarios extranjeros lo que ven es una oportunidad de negocio rápido y no les preocupa tanto la conflictividad que puede surgir si el año que viene se vive un veranito sin creación de empleo genuino local. Y esa es una diferencia que hoy sobrevoló el evento durante todo el día. Fíjate, curiosamente, Gato, otra persona que hoy estuvo entre las más críticas del plan de Mauricio Macri. Miguel Ángel Broda, exponente de la ortodoxia económica y consultor de las mayores empresas del país, dijo: sería bueno no basarnos esencialmente en el endeudamiento externo. Broda dijo también que nos estamos endeudando para pagar pasajes al exterior por el tipo de cambio atrasado que tenemos y que eso le genera problemas al sector exportador para hacer sus negocios. Es decir, pidió una devaluación. A otros economistas les preguntaron si un dólar a 18 el año que viene, como el que proyecta el gobierno en el presupuesto, está bien, y dijeron que sí, que está bien. Pero Broda fue muy enfático en decir esto, que este tipo de cambio y esta inflación conjuntamente van a generar problemas, que no se puede sostener la política de Prat-Gay junto con la de Sturzenegger, que chocan una con la otra, y figuró, te digo, entre las voces más críticas, pero muy coincidente con lo que decían los empresarios locales. Este foro va a seguir mañana y pasado. Están todos los ministros, porque hoy estaban Carolina Stanley, Esteban Bullrich, ministros que no son solo de economía. Es el evento del año, indiscutiblemente, para el gobierno. Y estaban, ya te digo, ministros de Desarrollo Social, de Educación, de Infraestructura, cada uno en foros diferentes y hablando con gente diferente. Bueno. Lo que no hubo mucho, Gato, fue oposición. Hubo un solo panel con las opiniones del Congreso, donde estaba Diego Bossio y donde había algunos sectores de la oposición. Pero los empresarios, vos sabés que cuando llegan a un país también miran eso, ¿eh? Por supuesto. Miran cómo. Básicamente. Ahora se lo vamos a preguntar al gobernador Urtubey, a ver si tiene previsto asistir. ¿Va a estar? Gobernador, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gracias por venir. ¿Estuvo exponiendo? Estuvimos en un panel, sí, exactamente, con los gobernadores de San Juan, el gobernador de Neuquén, el gobernador de Misiones, el gobernador de Córdoba y la gobernadora de Buenos Aires. Y esto, digamos, este foro, como el gobierno lo estaba vendiendo como ya la panacea, como que se terminó la recesión en la Argentina, como que ya llegan las inversiones, ¿están así o hay una distancia sideral entre potenciales inversores y la urgencia del día a día? Digamos, la diferencia entre la inversión efectiva y la voluntad es enorme cuando no está la inversión. Por eso está bueno que se planteen las oportunidades. Nosotros, de cada una de las regiones argentinas, planteamos cuál es la posición, cuál es la situación que tenemos nosotros en materia de logística, en materia de necesidad de inversión y demás. Bueno, lo importante es que haya opciones. Después habrá que ver qué pasa, pero en definitiva, lo primero que hay que hacer es claramente conocer cuál es la oportunidad de inversión. Nadie va a venir a poner plata en un lugar en donde no tiene oportunidades, ¿no? ¿Y qué es lo que perciben? ¿Dónde puede haber inversiones que lleguen en un plazo mediano? La Argentina tiene su capacidad en términos productivos, su capacidad instalada agotada. O sea, nosotros tenemos que invertir en energía, en transporte, en comunicaciones. Son las tres patas, digamos. El debate de siempre es cuando se empieza a perder competitividad en la economía. Siempre, pero históricamente se viene haciendo hace muchas décadas en nuestro país, se va a la política monetaria como forma de resolver la cuestión de competitividad. Y eso, en definitiva, no hace más que agravar la competitividad. Nosotros tenemos que ir a las cuestiones fundamentales en términos de mejorar nuestra competitividad. Hoy, en nuestra República Argentina, traer una tonelada de granos desde Salta hasta el puerto de Rosario es más caro que llevarlo de Rosario a Estambul. Entonces, con esa falta de competitividad, es muy difícil generar el desarrollo de las economías regionales. Entonces, eso que es una debilidad,
es una gran oportunidad de inversión también, porque en definitiva la Argentina tiene que crecer por ahí, ¿no? Ahora vamos a seguir. Diputado de Petri, ¿qué opinión tiene sobre la realidad ahora que el gobierno lo vende como que ya se terminó la recesión y es la panacea, y lo que pasa en el día a día? Bueno, me parece que el gobierno intenta construir un relato, pero al mismo tiempo está totalmente divorciado de la realidad que sufren la mayoría de los trabajadores del pueblo argentino. O sea, creo que está claro que la recesión golpea fuertemente a la mayoría de las economías del país. La importación, que es una de las líneas de intervención de política económica, bueno, hace que se sustituya no solamente trabajo nacional, sino capital nacional por capital extranjero. Ahí están los compañeros metalúrgicos planteando el tema de la producción de la línea blanca. Se importaron más heladeras que todas las que se produjeron el año pasado. La industria automotriz, más allá de los acuerdos, incluso de buena intención, que se quieren hacer entre sindicatos, gobiernos, empresas multinacionales, está avanzando muchísimo la suspensión. Ni hablar de la caída del salario. Ha habido una imponente movilización de trabajadores, se está discutiendo la posibilidad de un paro general. Y esto es porque los salarios han perdido, la mayoría de los salarios han perdido entre 8 y 9 puntos, dicen todos los analistas, más el propio gobierno. Entonces, reabrir la paritaria significaría que no caiga el ingreso, no solamente de los trabajadores, sino de la asignación por hijo, ¿no? Un golpe también duro en las barreras populares. Y hay un tema que me parece que también es dramático. O sea, todo el mundo dice que, todos, el gobierno, que la Argentina cae el Producto Bruto Interno menos un punto cinco el Producto Bruto, algunos dicen el 3%. Sin embargo, no hay ninguna medida que el gobierno planifique o que envíe al Parlamento o que discuta con la oposición para parar esta caída brutal del empleo, que ya lleva más de 200.000 despidos en el sector formal de la economía. A ver, diputado, ¿por qué no hay ese tipo de medidas, como dice De Petri o pide De Petri? No, hoy estuvimos justamente en el Parlamento discutiendo una ley de emprendedores que busca generar empleo. Hemos sancionado la ley PYME, estamos haciendo un montón de iniciativas que van a generar activación en el sector de la construcción. Justamente el mes de agosto fue un récord histórico, 27.000 millones de pesos se licitaron en obras públicas. Comparado con agosto del año pasado, 3.000 millones del año pasado, este año 27.000, casi 10 veces más de licitaciones en monto para obra pública. Como decía el gobernador, la infraestructura es un déficit que tenemos en la Argentina. Hoy hay en marcha 1.000 kilómetros de autopista que ya se están construyendo. La semana pasada se llamó a licitación para 1.000 megas de energía limpia, de energía renovable. Se presentaron ofertas por 6.000, o sea, hay gran expectativa y muchos indicadores están dando buenas señales. El mes de agosto fue la menor inflación de los últimos 10 años, un montón de cosas que están ocurriendo. Y hablando del sector automotriz que decía el diputado, justamente hoy el presidente de Ford Argentina dijo que este año le fue mucho mejor de lo que esperaban. Ellos, cuando hicieron su proyección en el 2015, esperaban un año muy duro para el 2016, y hoy anunció en este foro justamente Leandro, que le fue mejor este año que lo que ellos esperaban. Pero ¿no? Hay problemas, digamos, hay desocupados. Sí, claro que hay problemas, los reconocemos y venimos de una situación muy compleja, pero creo que evitamos una situación mucho peor. Creo que este país iba a una situación de quebranto y de crisis y se evitó eso, por eso el presidente dice esto, ¿no? La pesada herencia que el gobierno o en el relato. Sin embargo, esto ustedes no lo venden afuera. En los folletos hoy que contaba, somos muy optimistas del país que tenemos y el potencial que tenemos. Lo que recibimos es lo que decía el presidente. Una inflación galopante, la hemos bajado, un tipo de cambio desdoblado, lo hemos unificado, deudas con el exterior, la hemos cerrado ese capítulo holdout. Nosotros en Neuquén, Chigüidos, que es una obra emblemática para nuestra provincia, la estaban queriendo financiar el año pasado a 6,5% en dólares de interés. Ahora estamos negociando la baja porque el mundo le va a prestar a la Argentina plata a una tasa de interés más baja, porque es un país confiable, porque cerró todos estos conflictos que teníamos. Todo lo que vos dijiste es cierto, pero también es cierto que era un país que tenía un alto consumo y eso se desplomó. También era un país que tenía. Pero tenía la caída del consumo empieza en mediados del 2015. La caída del consumo empieza el año pasado y este año ahora está empezando a retomar fuerza. Yo un dato concreto, esto es CAME, no es el Frente para la Victoria, no es el kirchnerismo, es CAME. CAME hoy, agosto, alimento y bebida menos 2.4. Calzado, menos 6.2. Electrodomésticos y electrónicos, menos 15.7. Ferretería, o sea, todos los ferreteros del barrio, menos 10.7. Marroquinería, menos 8.1. Materiales para la construcción, menos
casi 11, 10.9, todo para la baja. Bueno, yo creo que los datos, y aparte esto de la inflación, el ministro por acá dijo que este año la inflación iba a estar al 25%, estamos en 7 meses y ya lleva el 43%. Entonces, me parece que al revés, me parece que la política económica en sí misma lo que ha hecho es profundizar el deterioro social. Precisamente hay 200.000 despidos nuevos en la economía formal. Perdón, pero termino con un tema. Un punto de crecimiento. Creció la población 3 puntos y solamente un punto creció la economía. Lo dijo Todesca el año pasado, el producto bruto creció 2.1. Y este año en ese va a año, 1. En los 4 años, solamente 1% porque tuvo 3 años de caída. Yo creo que no hay voluntad de hacerse cargo de los problemas. Hay más bien la afirmación de un modelo económico que está en marcha y que es exportador de materias primas, que va a derrumbar la industria seriamente y va a generar desempleo y va a generar pobreza. Me permiten, ya seguimos. ¿Cómo ve usted en este momento económico, gobernador? Claramente lo que la Argentina necesita es promover la inversión en serio. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos... coincido con el planteo respecto a la inversión pública. Hay un sector de la inversión que hay que hacer en la Argentina, que es inversión pública. En los últimos 20 días en mi provincia firmamos convenios por 2.500 millones de pesos de inversión en infraestructura social. Esa es inversión que no hace el sector privado. La tiene que hacer el sector público, en buena hora que se haga inversión pública, porque se necesita, sobre todo, una Argentina. El norte argentino tiene un PBI per cápita que es la mitad del promedio nacional. Quiere decir que somos el doble de pobres que el promedio de Argentina. Ahí se necesita inversión, fortísima inversión pública. Al lado de eso... ¿El plan que había anunciado el gobierno? ¿El plan Belgrano? ¿Se va a hacer el plan Belgrano? Porque dijeron que habían sacado fondos para dar a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Sí, ojo, en esto que debemos ser totalmente claros, y lo, como gobernador de la provincia, de una de las provincias del norte argentino, yo celebro que realmente se visibilice la situación de debilidad estructural que tiene el norte argentino, y no un problema de un año, de una gestión, de dos gestiones, de tres gestiones, un problema estructural de 200 años en donde en la Argentina se miró a otro lado y no al norte. Es un dato objetivo de la realidad, y acá no hay una cuestión de política chiquita, de uno o dos gestiones, es una cuestión de 200 años de postergación. Ahora bien, ¿está en marcha ese plan? Pero aquí hay un dato de la realidad. Nada más. Hoy en la Argentina se está ejecutando el presupuesto aprobado en la Argentina antes que resulte ganador ninguno de los, digamos, de las autoridades. Además, creo que fue, se votó el presupuesto y se sancionó el presupuesto antes de la primera vuelta. Con lo cual, naturalmente todo eso no existe. Yo no sé de dónde sale toda la teoría de si hay plata en un lado o en el otro. Estructuralmente, salvo algunas gestiones aisladas, no hay un plan hoy financiado. Se ha resignado más del 25% del presupuesto. Pero espero, es bastante natural, obviamente, porque es un gobierno nuevo que tiene otras prioridades distintas a otro gobierno. Esta semana entiendo que hoy es 13, 14, se supone que el 15 se tiene que presentar el presupuesto, y bueno, ahí el Congreso evaluará y me imagino que ahí estará el Plan Belgrano y estará el financiamiento y todo eso. ¿Usted está conforme con el apoyo que le dio el Gobierno Nacional hasta ahora a su provincia? La República Argentina ha dejado de invertir en la inversión pública, sacando lo que es el goteo de Fonavi, que es fondos que son de las provincias, que se coparticipan por índice de coparticipación. Hace 15 meses que en la Argentina no hay inversión de obra pública. Este es un dato de la realidad, por lo menos en la región en la cual yo estoy, Jujuy, Salta, por distintas razones. Bueno, digo, a partir de ahora hemos empezado a firmar convenios y espero que se empiecen a ejecutar las obras ahora. Pero repito, venimos de 14 meses de una fortísima desinversión con todo lo que eso trae aparejado. Porque en nuestra región, el tema de la inversión de obra pública no es solamente digamos, una cuestión producto de una teoría keynesiana para dar trabajo, toda la historia. Al margen de lo que dé trabajo la obra, nosotros tenemos déficit de infraestructura. Nosotros todavía en la región tenemos lugares enteros con problemas de agua potable, una enorme cantidad de población que no tiene saneamiento, no hay camino, o sea, en eso hay que invertir de verdad, o sea, no solo como una teoría anticíclica. ¿Está conforme o no? ¿Y cómo va a estar conforme si en definitiva recién estamos hoy firmando esos convenios? Soy consciente de una Argentina con el déficit fiscal que tiene, que inevitablemente eso va a suceder, pero repito, llevamos desde el último desembolso de obra pública que nosotros recibimos hasta ahora fue en el mes de mayo del año pasado. Entre mayo del año pasado y este, cuando recién hemos tenido... recién había ganado las elecciones. Claro, corramos
lo que significa, vuelvo a repetirlo, para ser honesto, todo lo que es este Fondo Nacional de Vivienda, que eso va por otros carriles. Bien. Y eso sí está funcionando y en eso sí se está trabajando, e inclusive en el transcurso de este año estamos iniciando más vivienda de lo que habíamos hecho en unos cuantos años anteriores. Por eso digo, en ese sentido hay sus debe y su haber, digamos, no nada de blanco o negro, ¿no? Claro. Ahora seguimos, Juan Manuel. Sí. ¿Falta inversión en la Argentina? No, sí. Bueno, con Juan Manuel hemos compartido mucho, hemos caminado muchísimo la provincia de Salta, hemos visto las cosas buenas que hemos hecho y las cosas que faltan, porque no, tampoco se puede decir que está todo resuelto en la Argentina. Ahora, en estos 7 meses, el gobierno de la Nación, 7 meses, gira 302 mil millones de pesos, o sea, un 35,4 más que el 2015, gira Macri más que nosotros. Sin embargo, la inflación fue del 42 al 45%, o sea, las provincias reciben mucho menos dinero. Y sin embargo, si hubiese seguido el ritmo de crecimiento de la inflación, estarían recibiendo las provincias entre 20.000 y 30.000 millones de pesos más. Ahora, acá hay otro tema, que es que el gobierno, lo que sí le habilita a las provincias es un endeudamiento, ¿no?, de todas sus arcas provinciales, al igual que el gobierno nacional. El gobierno nacional se endeudó en 7 meses 50 mil millones de dólares entre el Estado Nacional, entre las provincias y entre las empresas. Digo, ¿dónde está? ¿En qué obra está? En el interior. Y sin embargo, a la capital, de un plumazo, por decreto, le pasó de 1,40 a 3,75. Entonces, es el único distrito, el más rico, que más le transfiere de las provincias a las que menos les transfiere. Endeudamiento masivo para pagar deuda, para generar inversión. Para poner en contexto. No hay inversión. Hace 8 meses que gobernamos este país, ustedes son peronistas, los últimos 25 años gobernaron 23. O sea, la falta de infraestructura que habla el gobernador, que yo coincido, tienen gran responsabilidad, y espero que algún día lo reconozca, el peronismo que ha gobernado la Argentina en los últimos 25 años, con un montón de plata que han tenido con la bonanza de los últimos 10 años, ingresos de todo tipo de divisas. También crisis. Segundo. También crisis los 25 años. Sí, generado años, también crisis. Por los peronistas que gobernan. Bueno, segundo, nosotros cuando asumimos, lo primero que hace el presidente Macri, convoca a los 24 gobernadores, los cita a Olivos, firma el pacto federal, estamos devolviendo, hemos firmado acuerdo, el gobernador puede dar fe de esto, para devolver el famoso 15% que el gobierno anterior no lo quiso devolver. Hemos puesto en marcha, digo de vuelta el dato, 27 mil millones de pesos en licitaciones. Es histórico en un solo mes la cantidad de obra pública que se va a hacer, y no quepa duda que en estos 4 años vamos a hacer más obra pública en los últimos 50, vamos a hacer infraestructura, porque como dice el gobernador, la competitividad del interior tiene que ver mucho con los fletes, con la infraestructura. El Belgrano Cargas, que es un ferrocarril que tiene que venir del norte hacia los puertos, lo estamos poniendo en marcha ahora. En mi provincia hay un ferrocarril que el promedio de rodamiento del tren es 18 kilómetros por hora, se rompen las máquinas que van tan despacito, porque son diésel los motores de esas máquinas, y no están preparados para ir tan despacio, se recalientan. Esto es porque nunca le pusieron un solo peso a las vías de ferrocarril. Las vamos a empezar a remodelar, vamos a hacer autopistas, vamos a hacer cosas para que se desarrolle en serio la economía argentina y además generar mercados en el mundo. El mundo se está acercando a la Argentina y nos está abriendo un montón de oportunidades, tenemos de todo para venderle. Ahora, esas inversiones, o lo que decía hoy Berkovich, ¿no? ¿Derraman o van a ser, como decía, no me acuerdo quién, el CEO de JP Morgan, la City necesita gente? ¿No es todo especulación financiera mucho de eso? No, yo creo que va a generar mucho empleo y que la Argentina está explotada en un ínfimo porcentaje. Tenemos un potencial enorme. Todo lo que producimos en la Argentina lo podemos producir 10 veces más. Solo falta infraestructura, voluntad política y abrirnos al mundo y generar convenios para que el mundo reciba nuestros productos. Yo voy a hablar por la provincia de Buenos Aires, no voy a hablar por otras provincias. Pero la provincia de Buenos Aires, los intendentes, nuestros compañeros intendentes de conurbano, están pidiendo un fondo de 10 mil millones de pesos con la gobernadora Vidal. Sí. Nosotros le decimos, nosotros vamos a apoyarle a los intendentes de conurbano bonaerense, a la gobernadora Vidal, los 10 mil millones del fondo del conurbano. El problema es que se fue del 7% al 11% el desempleo en la provincia de Buenos Aires. El problema es que le abren la economía y está destruyendo las pequeñas y medianas empresas. El problema es que cae el salario. Y al caer el salario no hay consumo, y al no haber consumo no hay producción. El problema que está habiendo es la gravedad de haber destruido los planes sociales, la de los clubes de barrio, los que recuperan los pibes de la droga, los que van a laburar en la economía popular, que lo han destrozado, y eso genera una situación social grave que no lo resuelve solamente un problema financiero. Hay que parar la política económica del gobierno, hay que pararla, porque así como va, vamos a más desempleo
y vamos a más desigualdad ¿Tiene social. ¿Tiene que hacer rectificaciones el gobierno en la política económica estos 9 meses? Hay algo que quiero hablar respecto de esto, porque me parece que está bueno clarificar algo. Todo lo que es financiamiento que se tomó en la Argentina, corramos el tema de la salida del default, que creo ha habido un consenso abrumador en la Argentina respecto de eso. El resto del financiamiento que se ha tomado en la Argentina, y lo digo desde la autoridad de haberlo hecho en la provincia de Salta, que emitió 350 millones de dólares, en la República Argentina, no por virtud de los gobernantes, sino por imposiciones de la Carta Orgánica del Central y por la Ley de Disciplina Fiscal, no se puede tomar financiamiento para gastos que no sean inversión de capital. Esto es obra pública. No existe la historia de que se endeuda el país, como ya nos pasó en otras épocas en la Argentina, para pagar gastos corrientes. Decía nosotros, un informe un fin de semana, creo que fue el diario Perfil, sí, de que las provincias en este momento estaban gastando eso para... Técnicamente no existe. Primero, la Ley de Disciplina Fiscal no lo permite. Y segundo, la propia Carta Orgánica del Central corre al sistema financiero del financiamiento de gastos corrientes, lo que también en algunas cosas es un problema del cual quiero hablar. Pero particularmente, lo que es financiamiento, y en esto yo lo voy a sostener desde la necesidad de gran parte de la Argentina de adelantar el proceso de inversión pública para garantizar. O sea, la diferencia de hacer una obra, un tendido de agua a una comunidad de pueblos originarios en el Chaco salteño, con financiamiento, hacerla este año, o hacerla con los propios recursos sin financiamiento, y hacerla dentro de 25 años. Entonces, ese déficit de infraestructura en 25 años, y yo lo pago tomando financiamiento, porque en definitiva lo que necesito es que la gente viva mejor. Acá el cuestionamiento es lo que dice, por ejemplo, Broda, que ¿en qué se ha endeudado el gobierno nacional? El problema, o si no va peligrosamente a endeudarse. Pero el problema es que... Sí, ¿para comunes, qué? Para claro, pero comunes. Es que técnicamente eso es imposible en la Argentina de hoy. Es la Argentina, técnicamente es imposible. Por eso, pero gobernador, digo, sabemos cómo se maneja. Si eso sucede, estamos frente a comisión de delitos que hay que denunciarlo y plantearlo, porque eso no existe. O sea, lo único que se ha planteado en la Argentina, digo, porque el gobierno nacional emitió solamente a efectos de... pasemos una especie de rollover sin serlo de para salir del default. Esa es una operación que la votó el Congreso y ese destino creo que en definitiva. El otro financiamiento se tomó desde las provincias argentinas, no se tomó desde otro lugar. Ahora, y en este caso puntual, entonces, en el lugar en donde eso no suceda, porque lo peor que hay es el proceso de la generalización permanente. Entonces, si en alguna provincia eso está sucediendo, hay que ir plantearlo puntualmente, porque si no, vamos a poner de sombrero a la Argentina de nuevo, como ya se puso en alguna otra época del país. Perdón, ¿no? Gobernador, el dinero es fungible. Las provincias, como las empresas, como los gobiernos, cuando hacen una emisión de deuda, en el prospecto hacen ponen un use of proceeds, para qué lo van a usar. Siempre ponen algo medio inventado, infraestructura. Mira, nosotros hemos nominado obras puntualmente y se hacen obras puntualmente. Está bien, pero ¿cuánto de su presupuesto destina a personal en la provincia? En nuestra provincia prácticamente el 50% del presupuesto. Bueno, me va a decir que una parte de la deuda no... Pero te hago una pregunta. Entonces lo que estoy haciendo es malversar fondos públicos. No, no necesariamente. Pero si yo estoy cubrir tomando bache. En deuda... ¿sabes? No. Si yo estoy tomando endeudamiento en mi provincia, voy a la legislatura y la legislatura me autoriza a tomar endeudamiento para hacer determinada obra. Si no uso esa plata para esa determinada obra, estoy malversando fondos públicos. Los economistas, los analistas de las arcas provinciales estiman que cerca del 40% de lo emitido este año, lo publicó el cronista ayer, anteayer, se destina a gastos corrientes. Me parece que es un enorme, por lo menos, no conozco otras provincias, en mi provincia es una irresponsabilidad total hablar así, sin tener el más mínimo conocimiento de cuáles son los sistemas de controles. ¿Usted garantiza para la inversión de que toda la deuda en que toma es para obras concretas? Pero es que no hay otra forma de hacerlo en la Argentina. O sea, y digo, no me quiero tampoco sacar pose de héroe. En la Argentina no se puede hacer otra cosa. No es que uno sea bueno. Ahora, no usted, podés hacer usted, otra usted cosa. Usted sabe de economía. Usted me aseguraría con una mano al corazón que no estamos viviendo un proceso de esos que conocemos tanto en el cual nos endeudamos y se financia con parte pero de esa deuda. El problema, la fuga, ¿sabes qué es lo que pasa? El problema, ¿sabes cuál es? Es cuando nosotros nos atamos a esas lógicas tan estructuradas, el problema es que yo entiendo que acá en Buenos Aires se discuta sobre la utilidad o no de buscar financiamiento para hacer obra pública, porque acá hay mucha gente que tiene luz, tiene agua, tiene cloaca, tiene todo, no necesita nada. Bueno, yo vivo en una provincia en donde en la se ciudad necesita de Buenos Aires, todo. No pasa en el por eso, bueno, pero se necesita todo. Entonces, la discusión teórica
respecto de qué pasaría y cuál es el, digamos, es el, vuelvo al, al planteo de salir de la teoría keynesiana. Perdón, que no es teórico. Juan, una pregunta, bueno, una sola cosita. Pero tenemos que ir a la pausa. Bueno, está bien. Tenemos que ir a la pausa. Pausa, estamos con el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ahora vamos a hablar del peronismo.